rey a Goliat. Aprieta bien la riatilla. Thank you.
89 años, que es mi tía Cuca Hurtado Vargas, y por favor otra vez las mañanitas, y para este Damián Ponce, que cumple 23 años de edad. ¿Dónde están ellos? Los amigos de Chicago, están en Chicago. Victoria.
Helados Jerez, ¿no? A don Pedrito. A don Pedrito. Saludos. Saludos, Pedrito. Con su sombrero al revés, ¿no? Sí. El sombrero al revés. No, es que es por la canción. Sí, dos. Ahí está, compañero. Dice que estamos vendiendo productos Jerez, ¿o qué? Nieves y tostadas. Dos. Bueno, muchísimas gracias a todos los hijos, las hijas de don Pedrito, la señora aquí presente, su señora esposa, los pilares fuertes aquí de la familia Márquez. Márquez, ¿qué dijimos? Hurtado, por supuesto. Muchísimas gracias por invitarnos nuevamente por aquí. Qué dicha tan grande tener este pilar fuerte aquí de la familia. 94 años. ¡Ay, paperas! Se ve así como de 15, don Pedro. ¿Se acuerda de Cueva Grande? De allá de los Palos Altos. Vamos a ir primeramente Dios el día 29 de diciembre. Vamos a ir. Ese día no vamos a empalmar, jale, para estarnos allá. Hacer una pijameada. ¿Verdad? Pijamada, perdón. Vámonos pues con esto, Cueva Grande, don Pedro. Ahí le va, saludos a la familia. Martes Hurtado. Que la tenía que pagar. Por eso es que en Cueva Grande no se podía pasear. Decía Esteban González, tú eres o te pareces. Sabes que los gallos viven mientras que los pollos crecen. Su escuadra, hoy vengo a darte los días con esta reglamentaria.
que también trae la pistola y también la disparó. Pero con tan mala suerte que ninguno le pegó. Dice Ruperto Alamillo al salir de Cueva Grande: he matado a Estanilao para vengar a mi padre. Vuela y vuela, palomita, apresura tu salida. Otra más que me está acordando que le gusta mucho a don Pedrito, el Charro Juárez, por supuesto, Maquero Leiva. Todos los temas, todos los corridos, esperamos que pues, realmente Diosito Santo nos lo deje muchos años más, al igual que la señora Consuelo, para que no falte nada para ser felices todos sus hijos e hijas. Vámonos pues con el corrido Charro Juárez, que se oiga pura gente de la sierra, don Pedrito. Familia Márquez Hurtado, a todos los por ahí, todos sus hijos, sus hijas, sus yernos, sus nueras. Estamos, gracias por ahí la invitación. Estamos celebrando el 94 aniversario de la vida de don Pedro. Macario Leiva. Corre Macario Leiva, con esa dice que se. A Edgar Gamboa también, ándale pues, ¿hasta dónde? Y para Erika. Erika también, saludos. Samuel. Y Lorena Gamboa. Hasta la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Al señor Nelly. De Puerto Rico. En Puerto Rico. Coño, no ando plata, dicen. Arriba Puerto Rico. Alexis, Alenzi también, saludos por ahí para qué? Puerto Rico, André, pues. A toda la gente de habla hispana. A Puerto Rico. Ándale, pues. A Ricky Martin de Puerto Rico. Ándale, pues. Ah, ok, vamos a saludar a la gente que anda por ahí, la gente de Paraguay. Órale. Nos vamos pues con esto, se llama Macario Leiva. No, sí.
echan pa' dentro, señores, ya no tardará en venir. Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron sus sombreros, demostrando a la señora que eran unos caballeros. Uno al otro se sonrió. El dinero está en la bolsa, este tiré ya cayó. Pero nunca se fijaron en tan humilde señora. Por las patadas de muerte con una ametralla. Venga mi esposa querida, si no has dado su valor, estos me quitan la vida. Y así termina la historia de allá del rancho Las Agas. Se acabaron dos pistolas de esas que matan. Para que nunca se van al olvido. Un saludo para Nancy Gamboa. Saludo para Nancy Gamboa, Nancy. A Chavita y para Julián. A Chavita y para Julián. Para Julián. Para Julián, que no sé qué, para tocayo. Gabrielito. Para Gabrielito también, ¿hasta dónde? Hasta Chicago. Hasta Chicago, y no sé, pues también aquí nos colgamos de la publicidad que trae para ir el compa Félix. Para mandar saludos para todos los compadres de la Unión Americana, para allá, amigos que están en Utah. Al compa Andrés, toda su familia también, para ahí, compadre. Amigos de Fresno, California, la gente que está también para allá. En Canadá, la gente de Oregon, compadre, todos los vaqueros de Oregon, saludotes. Para Brenda Sánchez, que anda en Utah de vacaciones. A Brenda, que anda por allá cerquita de... Y toda su familia. Y para en Utah, hijos, a Brenda, que anda por allá, Sergio, de la familia Sánchez. Para Sergio, Adrián y Alex. Y para José Pedro y toda José su Pedro familia. José Pedro y toda la familia. Mario y su familia, y Fabiola y toda su familia. Para todos en general. Vándele pues, compadre, desde acá, las cámaras mágicas que vuelan por allá. A todo el mundo a sus alrededores del compa Félix, que tiene por ahí visitas a morir, compa Félix. Vámonos pues. A mi tía Sheila también, compadre, para esta Riverside, California. ¡Tía! ¡Vámonos! Otra más que no se debe, la que sea, compadre. Lo bueno es estar cantando. ¿Lelo? ¿Cuál? La que sea, pues, sale. Por el contrario,
yo la bendigo por ese amor que una vez me dio. Si un día con otro yo la encontrara y le rogará pidiendo amor, la perdonará, que al fin sería lo que divina las otras dos. Ponce también que cumple 23 años, el día de hoy. El día de hoy. Casualidad, también nosotros también tenemos al rey de la maroma también que cumple años ahora. Alex. Allá está, aquel viejo también cumple años. Ya le dije, en la mañana le dije felicidades a don Pedrito. Sí. Ander, pues. Para mi padre, Pedro Márquez. Dicen por ahí los que. 94 años de edad. Dicen por ahí los vulgares dichos. Palmero, toro de las vacas. Sí, sí, sí. A don Pedrito que cumple 94. Sí, 94 años. 94 años. Y aquí estamos, bendito Dios, esperando. El Todopoderoso don Pedrito. Y aquí está presente y saludcita. Sí, las mañanitas, por favor. Mañanitas, ahí le va para todos ustedes que cumplen años aquí en todo el mundo de sus alrededores. Esa mañana,
gozar la rete. Venimos todos con gusto y placer a felicitar rete. María Cristo nació, nacieron todas las flores. Y en la plaza del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos da. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un San Pedro para venirle a cantar con la música del cielo. Las estrellas del cielo quisiera bajarle dos. Una es para saludarla, la otra para decirle adiós. Más niñas y flores, este día voy a adorar. Hoy por ser día de tu santo, debemos a cantar. ¡Ándale, pues! ¡Gracias! Gracias al, a Dios, gracias a Dios. Nada más a Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, a continuar. A ver, mi amigo. Una de Lucio Vázquez, pues tiene esa que dice, volaron los pavos reales, esa está buena. Ándale, pues, entonces vamos a Mario Vázquez, a la familia Vázquez. Agualeguas. Monterrey, Nuevo León, el cerro, la silla, por allá, ¿verdad? Puro cabrito machacado, cuñado. No, no creo, no creo, pues aquí estamos. Aquí estamos, patrón. Es puro dicho. No, no, allá está la gente más, más fregona del mundo, en Monterrey. Allá todos tienen 7 mujeres y un potrero. ¿Todo? Eso. Lleno de ganado. Lleno de ganado, sí. Puro, puro brango rojo por allá, por aquellos lados. A ver, vamos a ver cuál tenemos en el corrido de Lucio Vázquez. Lucio Vázquez. Ya estamos ya por aquel lado. Vámonos. Por una joven que amaba. A las 11 de la noche estaba Lucio cenando. Llegaron unos amigos a invitarle un fandango. Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón, hijo, no vayas al baile. Cuídate de una traición. Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada donde se hallaba la joven que Lucio tanto adoraba. Lucio no quiso tomar, uno le invita una copa, otro le clava un puñal. Le dieron 3 puñaladas de la espalda al corazón, como le dijo su madre. Lo mataron a traición. Luego que ya lo mataron, le echaron tierra en la boca. No es lo mismo ver morir como cuando uno le toca. Y
Virgen de la Soledad de la Villa de Jerez, dame licencio, señora, de levantarme otra vez. Volaron los pavos reales, a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez por una joven llamada. Reportando por allá, ¿verdad, compa Félix? Toda la familia, toda la gente. ¿Cuánto me gusta este rancho? Dino Rante, ¿cuánto me gusta este rancho? Tema, si va tema. La que quiera primero. ¿Cuánto me gusta este rancho, compa? Ándele, pues, con todo gusto por ahí para. ¿Para quién? Saludos a toda mi familia Márquez y familia Villarreal. Saludos a todos en Chicago. Ándele, pues, a la gente de Chicago, Illinois. Que toda la semana estuvo lloviendo, ¿sí? Sí. Un saludo a mi tío. ¿Sí, verdad? Al tío Juan Márquez, a Yolanda, ¿a quién? Miguel Ángel, también saludote, Miguel Ángel, desde acá. Hasta Valparaíso, Zacatecas, al Valle. A tío Juanito, que lo quiere mucho, su sobrina. Irma Márquez Hurtado. ¿Para quién? Este es un saludo muy especial de parte de su prima favorita, para mi primo José Manuel Márquez, mejor conocido como Chemel. ¡Ay, Chemel! ¡Mayel! Ahora no puedes comparar con esto. ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Suélele! Saludos a toda la gente que nos está mirando a través de YouTube por acá con compa Félix. Órale. O sea, también nos han pedido corrido Lino Rante, con todo gusto, compadre, por ahí para amigazos que radico por allá en Fresno, California, también por ahí para el compa Uriel, Sergio Uriel, que nos vino a visitar por acá México. Saludos hasta Fresno, California, por ahí para Don Toño Carlos hasta Bakersfield, California, compadre. Esto se llama Lino Rodarte.
pasó, ya murió Nino Ugarte, el gobierno lo mató. Bailando con su querida, no pensaba el pobrecito que le iba a costar la vida. Cuando llegó la cortada a ese baile de sorpresa, tres culatazos le dieron con el rifle en la cabeza. Muchacho, me pones la Peñasco, me lo mandas desde allá. Mandó el dinero, una hora de música de parte de Adrián Villarreal. De parte de Adrián Villarreal, enhorabuena, María Adriancito, hasta la Unión Americana. Gracias, Adrián. Adiós, Guajunquilla. También ahorita nos comentaba, cuando iniciamos, dijo don Pedrito que le estaban negando que hubiera esta fiesta para él. Digo, me la están negando, ¿no? Me decían que no iba a haber nada. Es sorpresa, es una sorpresa. Es sorpresa, don Pedro, de esto es para usted. Sí, mientras iban a traer un huichulito, pero están muy caros los huichulitos. Le dije que la Peñasco tenía rodeo. Está ocupada la Peñasco. Ah, qué caray. Don Pedro, pues aquí estamos. Dijo Ariancito que uno de sus nietos que lo quiere mucho y que le ponía una hora a él de música. Así es de que si vamos por nietos, aquí no la vamos a amanecer, yo creo. ¡Ay! Vámonos, pues, compadre. ¿Cuál tenemos, chaparrito? Adiós, pues, Juquilla. Suéltale, pues. Ahora, pues, vamos con esta canción. A todos los vecinos, saludos de parte de la familia Barca, a todos los vecinos. A la gente que viene por allá de su trabajo también, enhorabuena, saludándolo de parte de la familia Márquez Hurtado, a todos los amigos de aquí, don Pedro, de la señora Consuelo, todos sus vecinos, con todo respeto del mundo, saludotes.
Thank you.
y no te encuentres a un borracho como yo. Haciendo donde está aquí la señora linda, saludos para ir para toda su familia, todas sus hermanas, hermanos, a toda la gente que se dio cita por aquí este 20 de abril aquí con don Pedrito a celebrar los 94 años de vida. Bendito el Todopoderoso, bendito Dios. Don Pedro, ¿cuál más? ¿Otra más que no se debe? Dígame. El Charro Juárez, ahí lo va el Charro Juárez de una buena vez.
Unas de esas, compadre, están atinando. Cuéntele, Barguillo, ahí, por favor, si es tan amable, el correo Charro Juárez. Vámonos, Popo. Un 29 temprano llegó el charro a Santa Inés, acompañado de Cico y su asistente Lance. Me dice el charro a Serambio, yo soy el charro apagado, entrégame tu pistola y tu caballo ensillado. Serambio se levantó acercándose hacia él, que pero se ha dado el grano, mejor me voy con usted. Yo le prometo llevarlo a esa laguna grande y nos traeremos billetes sin hacer de tanto alarde. Monterrey, Nuevo León. Puro Laguna Seca, Monterrey, Nuevo León. Ya cerquita de allá de Monterrey. Zacatecas, Nuevo León, ¿verdad? Bueno. A ver, pues, compadre, avanzamos con esto que se llama Laguna Seca, Nuevo León, Zacatecas. Y arriba Jerez, Zacatecas, mi compadre. Ahora pues. Seguro que sí. Ahí sí, ya está Barquillito, de una vez metan otra, se llama Gabino Barrera. Mande el mensaje, acaba de mandar. Si quiere yo lo acabo el mensaje. Ah, préstalo. Préstale el celular. Gabo, ni talento tiene para decirle que la quiere. Gabino Barrera le tendía razones andando en la borrachera. Cargaba pistola con 6 cargadores
le daba gusto a cualquiera. Era alto y bien dado, muy ancho de espalda, su peño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero. Sus pies campesinos usaban maraches y a veces a raíz andaba. Pero le gustaba jalar el peñasco, la plata no le importaba. Con una botella de caña en la mano, gritaba, ¡viva Zapata! Porque era ranchero, el indio zuliano, era hijo de buena mata. Usaba el bigote en cuero voltado, su rostro mal encacheado. Su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas. Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera. Por eso en Laguna, donde él se paseaba, se la tenía sentenciada. Por la noche en que lo asesinó, tenía de ver a su alma. 18 descargas de varios años, sin darle tiempo de nada. Amigo Barrera, como mueren los hombres que sobran con la vera de Dios, como pierden los gallos en un trapado. En un momento regresamos, 5 minutitos en pie, 10 minutos todos los tenemos también un acceso. Ahorita regresamos, vaya. Estamos con usted. Está bien. Un requisito.